Pues muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva carrera de la segunda de la segunda división de la Fórmula Mosca. Estamos en Bélgica, estamos en el circuito de Spa-Francorchamps, ronda número 5 de este campeonato de Fórmula Mosca, que recordemos que hemos tenido que acortar el calendario por culpa del nuevo juego que nos va a traer la saga de Codemasters, que sale ya en junio, el 16 de junio, y hemos tenido que recortar dos fechas. Tenemos ahí el circuito, no sé si ahora me fallan los cálculos, pero creo que es el circuito más largo de todo el calendario, con esos 7 kilómetros. Así que veremos a ver qué tal hoy los pilotos. Voy poniendo un poquito lo que viene a ser el look. Tengo aquí, como siempre, en cabina a gran Eric Wills. Muy buenas, Eric. Muy buenas, Flácido. ¿Qué tal? Con muchas ganas de Spa. Yo creo que va a ser una carrera, entre comillas, histórica, y no sé si para bien o para mal. Esperemos que sea lo primero. Ojalá que sí, ojalá que sí. No creo que se líe más de como pasó ayer, ¿no? Que ayer se lió bastante. Fue una carrera que bueno, tuvimos condiciones de lluvia tanto en quali como en carrera, y bueno, complicado llevar el coche, ¿no? En lluvia extrema. Sí, bastante jodido. Hoy que nos depara el tiempo, que últimamente, comparada con la pasada temporada, que llovía casi siempre en segunda, quizás nos lo han pasado un poquito a nosotros en primera. Pero bueno, todavía queda prácticamente esta carrera, porque las tres siguientes no creo que llueva en ninguna división. Así es que veremos qué es lo que nos depara hoy la meteorología. La verdad que sí, la verdad que sí, porque en segunda llovía mucho, dejó de llover, y ahora aquí en primera pues nos estamos jodiendo y como que nos han traspasado la lluvia a esta primera división. Vamos a hablar un poquito de cómo va la clasificación de los pilotos, porque quería hacer la entradilla hablando de temas tensos y descensos, que está todo bastante apretado, pero es que si nos fijamos a nivel de quién se puede llevar el gato al agua, hablando ya de quién puede ganar el campeonato, vemos a Les Guillén, que es que le saca casi el doble de puntuación a Eder, que va en esa segunda posición. Literalmente lo que está haciendo Alex Guillén es, bueno, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, una humillación al resto. Está siendo súper superior. 101 puntos de 104 posibles, o sea, 4 victorias y una vuelta rápida. La verdad es que es increíble. Diría incluso que es el mejor inicio de un piloto en cualquier división en Fórmula Mosca. Y sí, como comentas, Eder, bastante por detrás, pero en una muy sólida segunda posición. Pero es que prácticamente del segundo, y te incluiría yo incluso a Luis Bo, que va en séptima posición, yo creo que todos estos pilotos van a pelear por el ascenso, Flácido. Es que está muy apretado, ¿eh? Es que está muy apretado. Tenemos ahí a varios pilotos, hasta Eric, a 12 puntos de Eder. Verdad que luego Luis Bo, como has comentado, no hay que quitarle de la ecuación, porque la verdad que el pobre lleva una temporada de muchísima mala suerte. A ver si hoy se transforma en buena. Tiene esos 28 puntos, está pues a 21 puntos de ese ascenso. Pues que luego nada, Oscur, Eric, Pedrosa, Wick, que también Wick no se ponía en las quinielas, pero bueno, estamos en la quinta carrera y bueno, quedan ya poquitas carreras y todo puede pasar, así que ya si estás en la mitad de temporada en esas posiciones, es complicado que bajes hasta media tabla, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, como estábamos comentando, hasta Luis, obviamente no creo que se tengan que preocupar por el descenso, pero es que incluso hasta el puesto 10, 11, 12 aproximadamente, estaríamos hablando de pilotos como Kittus, Cancio, David Tordo, Berchan, incluso Timo, que vemos que tienen más de 18 puntos, y estarían en principio, si no la lían mucho, una temporada más en segunda división, pero cuidado lo que tenemos abajo, que diría que desde Omiteto hasta Neil, que el pobre aún no ha puntuado, pues es que estos se van a jugar el descenso. Muy importante la siguiente carrera, que será formato sprint. Pero bueno, de esa ya hablaremos la siguiente semana. Yo la verdad que incluiría en la pelea del descenso, que a ver, es un poco
motivada por mi parte, pero pondría hasta Kitus, porque bueno, tiene 27 puntos, está a 17 del descenso, está bastante, eso es verdad. Pero es que luego está todo muy apretado, porque es verdad que, por ejemplo, Neil pues no tiene puntos y la verdad que la temporada de Neil pues es también de bastante mala suerte. Poki hoy, por ejemplo, que también se está haciendo una temporada de auténticos esquizofrénicos como estamos haciendo en Alpine, en todas las divisiones, pues no está siendo su temporada tampoco y encima hoy no va a correr. Pues que fíjate luego, Adrián, Perdi, Sok, Hoffe, incluso que se perdió la última carrera, es que un buen resultado y encima, como has comentado, el formato sprint de Bahrein, te puede dar muchos puntos. Sí, cuidado. Te voy a comprar un poco el discurso de que hasta Kittus se podría defender. Porque, bueno, hoy es una carrera complicada, puede haber muchos DNFs, muchas sorpresas. La de la siguiente semana en Bahrein, no solo porque es inversa, sino porque se van a repartir más puntos. Recordamos que en la sprint se repartirán de 8 a 1 a los 8 primeros. Y puede dar un vuelco esta clasificación. Pero lo más importante, ¿por qué puede dar un vuelco? Porque es que hay una igualdad tremenda. Y si adelantar en pista es complicado, en la siguiente semana con el sprint sobre todo, pues puede montarse un trenecito que a más de uno le haga perder muchos, muchos puntos. Sí, y también hay que sumarle que hoy tenemos varios pilotos con no quali. Cada uno pues es diferente porque, si no recuerdo mal, tenemos cuatro para la carrera de hoy. Creo que podríamos meter este dato en el Kahoot como pregunta porque creo que hemos hecho el récord de no qualis. Tenemos Adrián que el otro día tenía no quali, pero no lo cumplió bien, así que otro no quali que se lleva en esta carrera en Spa. Y luego también tenemos al señor Perdi que por punto de licencia pues le toca no quali. Y no sabemos, bueno, yo creo que nadie lo sabe, cuál va a ser el orden de estos cuatro pilotos. Así es que a ver quién se retira primero de sesión, quién se retira último, no tenemos ni idea de cómo va a decidir Codemaster, en qué posición va a salir cada uno de estos cuatro pilotos, Adrián, Hoff, Perdi y Eric. Así es que bueno, dentro de lo malo para estos pilotos, Bélgica, yo diría que de los circuitos donde más fácil es adelantar, entre comillas, como siempre, donde la meteorología pues puede jugar un papel muy importante. Así es que, aunque salgan desde atrás, cuidado que más de uno pueda hacer una remontada épica. Sí, también ayer vimos que bueno, es verdad que el safety car está reducido, pero aquí en Bélgica parece que sí que sale con bastante frecuencia. Es verdad que ayer, cada vez que salió, pues alguien tuvo un DNF, que es algo que se buscaba con ese cambio de safety car para que saliese solo en los momentos de DNF por parte de los pilotos. Así que van a tener que jugar también con eso. Luego también el tema de la estrategia a nivel neumáticos, porque si sale un safety car muy pronto, vimos ayer que, por ejemplo, pues hubo varios que no hicieron ni parada en box con tanto safety car que salió. Y hoy, por ejemplo, si sale un safety car al principio, puedes meter neumático duro. Yo creo que pues ya, al final. Sí, efectivamente, yo creo que perfectamente puedes llegar al final. Incluso conociendo que estos boxes son muy cortitos, en cuanto salga algún virtual, algún safety car, puede haber algún piloto que perfectamente cambie de estrategia de una parada a dos paradas. Eso lo veremos. E incluso destacar, yo creo que las probabilidades de que esto lo haga algún piloto puede ser, sobre todo los que tienen no quali, porque van a tener blandos nuevos y bueno, pues los pueden exprimir al máximo en esas 5 o 6 vueltas que te pueden durar en carrera. Sí, a nivel de desgaste, bueno, ayer a mí me sorprendió en lluvia extrema que sí que había desgaste como tal, pero bueno, estamos en un circuito muy largo y bueno, es verdad que desgastas mucho como tal, porque bueno, el circuito es largo, pero bueno, si el circuito es largo hay menos vueltas y eso pues se compensa y sí que te da ese pequeño boost que no sé si, porque yo no lo probé ayer, no sé cómo va el neumático duro aquí, Eric.
Yo, no te voy a engañar, solo di cuatro vueltas con el medio. Incluso, no te voy a decir el desgaste exacto porque lo tengo por aquí apuntado, pero te voy a decir aproximado. Vale, bueno, sí tengo porcentajes, pero de la última vez que corrí. O sea, realmente actualizado sería el medio. Te va a durar en torno a 5% por vuelta, se desgasta. O sea, perfectamente te puedes hacer 12, 15 vueltas sin riesgo de pinchar. Así es que obviamente con los duros, como bien has comentado, pues prácticamente te puedes hacer las 22 vueltas del Gran Premio sin riesgo de pinchar. Veremos qué estrategia elige cada uno también. Muy determinante las presiones que utilicen los pilotos. Por lo que he oído, algunos las llevan muy elevadas para intentar que duren más esos neumáticos, otros más bajas porque se sienten más cómodos. Y realmente, si no sale ningún safety car, la estrategia medio duro o duro medio es muy sencilla. Y son cosas que iremos resolviendo en unos minutos. Luego también el tema de las alas, ¿eh? Ayer Sí. vimos algún loco, ¿no? Algún loco en condiciones extremas que, bueno, decidieron ir con poquísima ala y bueno, en recta iban volando, porque eso es lo normal, pero luego en curva iban bastante lento. Y bueno, hoy si por ejemplo no llueve y es en condiciones en seco, no sé si veremos algún 0-0, Eric, ¿eh? Pues no lo sé, yo pensaba bueno, que no se podía poner, pero parece ser que alguno se puede atrever. Muy importante lo que comentas, porque a lo mejor alguno, obviamente si llevas más carga, quizás la quali te la das mejor, vas a tener una mayor estabilidad, pero como que te quedes atrancado detrás de un piloto que es más lento y no le puedas adelantar por culpa de la punta, se puede arrepentir pues mucho, mucho. Así es que veremos qué ala lleva cada uno. Yo creo que aquí de los circuitos, corrígeme si me equivoco, en los que más variedad puede haber en ala, porque como tienes unos sectores tan diferentes, el 1 y 3, prácticamente puedes llevar el 0-0, pero en ese sector 2, como lleves muy baja carga, lo pasas horrible. Sí, yo creo que sí, creo que es el circuito más, sí, más dinámico a nivel de alas, porque es que como has dicho, si vas muy descargado, el segundo sector vas como una abuelita, y encima es peligroso, porque bueno, es verdad que ganas mucho tiempo en el primero y en el tercero, pero hay varias curvas en el segundo que si vas con poca carga, pues ya es difícil con algo más de carga, con menos. No lo quiero probar, pero miedo me da hacer la chicane después de Rush, que debe ser una fiesta. Sí, efectivamente, y sobre todo, bueno, no sé ahora mismo la curva, ¿cómo se llama? Creo que era la curva 12-13, que prácticamente se hace en séptima marcha. En esa se nota también una barbaridad, el nivel de ala que lleva el coche, sobre todo en clasificación. Vamos a mirar un poco el general porque me da a mí Bueno, que queda un piloto, ¿no? sí. Ah, bueno, vale, Ludo, me está diciendo que voy. Es que le he invitado varias veces y no entraba. Y nada, falta Luisbo y ya está. Creo que ya estamos. Así que le den a listo. Porque bueno, el único que no está hoy es Poque. Cosas que tiene Alpine, ¿no? Nos gusta llevar a los pilotos antes de la carrera de fiesta y bueno, pues el pobre con la resaca pues no puede correr hoy y ya, bueno, por tema de seguridad, más que nada. Sí, bueno, son cosas que tus pilotos sé que han firmado desde la primera carrera y sabían que esto podía pasar. Así es que, bueno, no te van a denunciar ni nada por el estilo. Pero bueno, centrándonos en Poque, yo creo, obviamente sabemos que no es para estar decimonoveno en esta segunda división. Va a tener una oportunidad de oro en Bahrein y seguro que la va a aprovechar. Y no sé si le bastará para salir del descenso, pero obviamente va a conseguir una buena cantidad de puntos. Y bueno, es que realmente no quiero que baje nadie esto de mis 20 pilotos de segunda división, pero bueno, ojalá le tengamos muchas más carreras aquí. Alguno tiene que bajar, esto está claro, alguno tiene que bajar, es lo malo de tener a los pilotos en divisiones, que también hay bastantes puntos positivos, y Poque pues que va a tener una bala, yo creo. Si en Bahrein no consigue puntuar bien, pues se le va a atragantar bastante porque
Si no me falla la memoria, creo que me comentó también que la última carrera en Abu Dhabi también se la perdía, así que todo al rojo y a ver qué sale. A ver qué tal le sale a esta gente. Y bueno, pues en nada va a comenzar. Y vamos a ver la previsión meteorológica para la clasificación. El circuito más rápido de esta temporada, si no me equivoco, es el tercero más rápido del Mundial, solo superado por Arabia Saudí y por Monza. Así es que, bueno, como diría Lobato, velocidad puta hoy. Sí, velocidad puta, yo creo que es el circuito peor hecho de Codemasters, así que en teoría es el más disfrutable y el que peor está hecho. Así que, colla mala. Cositas. De momento que hace un sol espectacular, esto no lo vimos ayer. No, No vimos no lo vimos, pero ni ni en un rayo, es que ni un clasificación, rayo. ¿no? Ay. A ver si logro que me chiven el tiempo de la carrera. Pero bueno, esta quali parece que no va a caer ni una sola gota. Tiene pinta que no tiene pinta, la verdad. Vamos a ver si empieza, porque a mí ya me entran sudores fríos con este juego. Ahí está, 28, 0 segundos, ¿vale? Hay un piloto que no le carga. Vale, ya les ha cargado los pilotos. Bueno, no te voy a decir la previsión para la carrera, pero nos lo vamos a pasar muy Uf, yo quiero una transición, la verdad. No sé si. bien. Sí, pues, bueno, espérate que el streaming donde estoy snipeando se ha ido para atrás. A ver si carga de nuevo. Pero en la carrera van a caer gotitas. Y enseguida te voy a decir cuándo caen, si va a haber transición. Uf, las carreras que me gustan. Vamos a empezar en mojado y vamos a acabar en seco, aparentemente. Ojito, ¿eh? Ojito porque eso encima estando en spa puede dar mucho juego, ¿eh? Puede dar mucho juego. Ahora seguro que más de un piloto duda qué ala poner, si para ir muy bien al principio, al final sufrir un poquito más. Pero al final vamos a tener ese tiempo seco y bueno, muy interesante también luego cuando sea seco. No sabemos exactamente cuándo va a ser. Según el juego va a ser en torno a la mitad, quizá un pelín antes. A ver quién monta medio, quién monta el duro. A ver quién es el valiente que primero cambia de neumático. Vamos a tener una carrera muy, muy entretenida hoy. Que aquí, si aciertas bien con la transición, pues como estamos en un circuito súper largo, pues te puede venir muy bien, que también te puede venir muy mal si la cagas y no lo haces bien, pero bueno, el riesgo está ahí. Mira que comentamos antes de la temporada que bueno, varios del staff pusimos una posible lluvia forzada aquí para el tema de la transición, porque podía dar bastante juego, así que. No lo hemos manipulado, pero lo vamos a tener. Sí. Además, yo creo que estas son las transiciones chulas. Si me dan a mí elegir, siempre prefiero de lluvia a seco al final. Yo creo que es un poquito más loco todo. Pues sí, es cierto que luego en lluvia la gente va con más cuidado, es más difícil adelantar. Y bueno, como bien has dicho, no está modificado. Y es que yo creo que nos lo vamos a pasar muy, muy bien con ese cambio de lluvia a seco, con las diferentes aerodinámicas que tendrán los pilotos, las diferentes estrategias. Va a estar increíble hoy. Voy a ver si puedo mirar o bueno o bueno investigar quién va a utilizar un setup pues bueno más enfocado a lluvia y otros que se la van a jugar en seco. No te perdí que entra en boxes porque era uno de los que tenía el no quali. Y Y no sé bueno, quién va a empezar vuelta. Berchan puede ser. pues bueno, Fracio, me comentan por línea interna que alguien se le ha pasado compartirme la retransmisión. ¿Te ha pasado lo mismo que la misma semana? Ahí está, espectacular. Es que se va el No disco, pasa no, nada. lo tengo que compartir varias Sí. veces porque no sé, como que si llega un punto en el que si estoy AFK con la retransmisión durante 5 o 10 minutos, se quita la retransmisión por la cara. Pero bueno. Cositas. Tenemos aquí a Berchan que va a empezar vuelta. Hay banderas amarillas. Pero parece Y que la gente no hay dejándose pasar. problema. Sí. Otra, también interesante, no sé si algún piloto, alguna escudería, va a practicar rebufos.
Pues buena pregunta porque, bueno, aquí sí que se pueden hacer rebufos. Creo que hay que practicarlos, la verdad, porque, bueno, son complicados de hacer, pero bueno, puede que algún equipo lo haga. Sí, bueno, yo por filtrar un poquito de información, bueno, en primera lo teníamos más o menos preparado Mark y yo. Al final no pudimos hacerlo por la meteorología que hubo. Pero aquí yo creo que es bastante sencillo hacerlo, sobre todo porque tiene dos zonas. La recta del tercer sector y toda la recta de que se encara después de Horus. Así es que yo creo que más de alguna escudería se animará. Y bueno, veíamos en imagen algo bastante curioso, que es que Sí. Cancio, pues acercado de una manera brutal a Berchan en recta. Yo creo que ha perdido tiempo, en verdad, ¿eh? Ha perdido tiempo porque se lo comía. Parece Ha que perdido. Cancio, parece que Cancio iba. Bueno, va con menos ala que Berchan. Y es que en la frenada yo creo que ha tenido que frenar un poco antes. Porque vamos, ha perdido ahí la trazada, seguro. Y en este segundo sector, pues se está alejando. Y ahora lo vamos a comprobar seguro en este último sector. Vamos a ver si se logra acercar de nuevo, pero obviamente esta vuelta no va a ser buena, porque bueno, tampoco ha sido culpa de Berchan. Yo creo que ha sido un poquito más fallo suyo, porque ha dejado muy poco espacio con el piloto de Alfa Romeo. Sí, de momento Cancio, que creo que va a conseguir el récord de velocidad punta de la clasificación, ha marcado 3.47 ¡Wow! con el rebufo ese brutal que le ha dado Bercham, omitiendo que se coloca primero 44.5. Mira, Cancio, pues mira, le ha ganado al final a Bercham, tres Vaya, décimas. pues no le llega a molestar y se ponía en pole provisional. Ya sabemos de uno que lleva, bueno, 100% setate seco. Oscur 43-2, ojito con Oscur. En tema de tiempo estoy bastante perdido porque ayer no hicimos, bueno, hubo una quali un poco extraña. En TT yo creo que haciendo 42 ya está bien. No sé si aquí se pierde mucho tiempo en comparación del TT a Grand Prix. Supongo que ese 43-2 ya es bastante bueno, pero creo que alguien bajará al 42. David Tordo 44-9. Vamos a poner a Eder, que también es de los de arriba, que está en vuelta. Luego se ha colocado segundo, Timo tercero, 44-3, 43-9 respectivamente. Voy a mirar un poco las velocidades punta, porque Quitus también, cuidado, yo no sé si Quitus ha pillado rebufo, pero 3.45, Pues una barbaridad. Claro, todo esto lo vamos a ver muy claro, bueno, en la primera o segunda vuelta de carrera, cuando uno vaya en 10, 20 kilómetros por hora más rápido en recta. Y luego en este segundo sector, pues lo pase muy, muy mal. Sí, porque Berchan, por ejemplo, Berchan que ya ha hecho vuelta, ha hecho 3.24, Es bastante diferencia ya. Pero bueno, es que también. Este es el tema, ¿no? De que no sé cuánto te va a rentar meter más carga. ¿Cuántas vueltas vamos a tener con condiciones de lluvia o de seco? Esto es bastante lotería, ¿eh? Sí. Esa impredecibilidad que hay, pues la verdad es que muy jugosa para el espectador. Y bueno, antes de comentar la vuelta a la que va a empezar Shock, no sé si luego podremos sacar el algoritmo que tiene Codemasters para determinar las posiciones de los que han hecho. Pero Eric en principio ya saldría delante de Perdi y Perdi se ha retirado antes. Vamos a ver cuándo se retiren Hoff y Adrián, qué posición los coloca el juego. Sí. Es verdad que, a ver. No, ahora mismo no tengo claro de la normativa. No sé si hay una obligación de abandonar como tal. Creo que sí. Creo que Lo hay. hay. Sí que lo hay. Así que Hoff, no sé si está jugando un poquito, ¿no? Un poquito ahí con el juego para salir por delante de perder. Porque bueno, ahora mismo saldría ya por delante. Y Adrián, por ejemplo, fíjate, Adrián que. Está todavía en boxes, ha hecho vuelta ya de instalación y saldría último. Si es que, pues es totalmente random. Sí. En parte mejor, ¿no? Pues así no hay quejas. Elige el juego y ya está. Nosotros nos lavamos las manos, pero bueno. Al final es lo que hay. Y tras enfocar aquí a Sok, que vemos que se pasa un poquito, vamos a ver qué tiempo hace. Yo creo que va a estar ahí arriba, ¿eh? Sí, vamos a ver, se coloca Bueno. quinto.
44-5. Solo que el otro día, bueno, creo que fue su mejor carrera de la temporada. Estuvo ahí en el top 10, si no recuerdo mal. Correcto. Y bueno, veremos a ver qué tal esta carrera porque también es uno de los que está por ahí abajo y necesita puntos. Y quedó en novena posición, 7 puntitos para él, que bueno, le saben a gloria porque ahora mismo estaría al límite del farolillo rojo, con 11 puntos en la decimosexta posición. La quali que está un poco tranquila, ¿no? Está. No sé si por el tema de que hay cuatro personas que no pueden hacer quali, pero de momento bastante chill, ¿eh? Sí, bastante de chill. También me fijo, Neil, bueno, acaba de salir a pista, creo que no ha dado ninguna vuelta todavía. Yo tengo información de Neil, tengo información de Neil. Neil en el primer intento ha roto alerón, por lo que Vale. me ha puesto la telemetría. Y viene en vuelta, mira, vamos a poner a Neil que va a ser el primero que termine vuelta, porque Alex Guillén también está en vuelta. Bueno, ha marcado morado según el juego en el primer sector. No sé si es verdad o mentira. Y delante tiene a Omiteto que, oye, yo creo que podría darle rebufo en el tercer sector. Perfectamente, vamos a ver. Bueno, ahora Omiteto avanza de más, pero yo creo que se puede esperar y puede hacer ganar al piloto de Ferrari un par de decimitas seguro. Pues sí, ¿eh? Sí, porque se está acercando poco a poco. Mi teto que está levantando. Vamos a ver si se siguen levantando mi teto. O por el contrario, no van a Mira, utilizar la Miguel. técnica del rebufo. Yo creo que sí que lo van a hacer. Ay, pues está muy Está alejado mi muy alejado. teto. Sí, está muy alejado. Sí, pensaba que está más Sí. cerca. Pues era una buena oportunidad, pero bueno. A ver con qué crono cierra Neil la vuelta, que todavía le quedan 7 minutos y pico para volver a tener otro intento. También está en vuelta Alex, que viene por detrás, viene en pole, viene en pole, le ha metido una décima al tiempo de Oscur. A ver qué tal Neil cierra la vuelta y luego ponemos a Alex. Vamos a ver, Neil, 42-43, se coloca un décimo, momento último de los que han hecho tiempo. Y a ver qué tal Alex, porque tiene también bastante velocidad punta, así que este último sector que va a ser bastante bueno. Se va a colocar, Paso. madre mía, 42-8. Ah, increíble lo de Alex, es que ya no nos sorprende, ¿no? Ya le conocemos, quinta carrera del mundial y está imparable. De hecho, bueno, intentaron hacer obviamente de broma firmas para que Alex dejase de competir, ¿no? Que le dejase a los demás ganar. Sí, no sé si decir la persona que ha hecho esa petición, pero que es un piloto de segunda división y sí, están que no le quieren, no le quieren en segunda división, que suba cuanto antes. Sí, desde luego. Y bueno, Pedrosa a cuarta posición, pero a más de un segundo, bueno, un segundo prácticamente de Alex, que. Sí, de momento está un segundo. El que me sorprende que esté, a ver, que no está tan cerca, pero solo son cuatro décimas con respecto a Alex es Oscur, porque luego son otras cuatro con Eder y hay un trecho bastante largo. Sí. No creo que sea capaz Oscur de superar a Alex, pero sí de acercarse, porque Oscur ha hecho el tiempo bastante antes que Alex. Y realmente son mejoras prácticamente 4 décimas, que yo creo que aquí la mejora de pista también es elevada. Así que veremos qué es lo que ocurre en los próximos minutos. Y ahí tenemos a Wick, que todavía no había dado una vuelta entera al circuito. A ver qué tiempo marca el piloto de Haas. Pues sí, de momento. Uy, mira a Luisbo, sí, Ahí. mira a Luisbo que ha catado muro, alerón fuera para el piloto de McLaren, así que va a tener que entrar en boxes y bueno, hacer este último intento. Canción que se ha colocado cuarto en el segundo intento, 43-8. Y a ver qué tal Wick, porque llevamos unas carreras que bueno, que no iba a ser de la partida para el tema del ascenso. Está ahí en la pelea. Y hoy creo que va a ser bueno, otra carrera donde puede pescar, pero se mete en boxes. De momento. Mete en boxes, se lo va a jugar todo al siguiente stint que haga y le interesa aunque sea dar una vuelta, porque ahora mismo si no da vueltas le vemos que está decimoctavo. Hoff todavía no se ha retirado, en principio debería salir el tercero por atrás, pero interesa aquí y mucho dar una vuelta aunque sea malísima. Sí, porque, a ver,
El tema de que haya no qualis es que por lo menos los que no tienen no quali que salgan por delante, ¿no? Porque ahora mismo saldría decimoctavo y saldría, es que salía, es que va a salir tres posiciones por detrás, por no, no por la cara, pero esto es preocupante porque no debería pasar esto. Además, aquí este inicio de carrera que va a ser sobre mojado, sabemos que es muy difícil adelantar en lluvia. Le interesa salir lo más arriba posible. O sea que Mitedo que va a terminar su vuelta, pues no, se mete en boxes, gafada. Venía, bueno, no, había mejorado un pelín en el primero, pero en el segundo ha perdido segundo y medio. Algo le ha tenido que pasar al bueno a Mitedo. Timo que se ha colocado cuarto con ese 43-8. De momento a un segundo. Y ojito con Timo que le veo enchufado esta temporada, ¿eh? Sí, le vemos más enchufado, ha dado un step up, al igual que quizá Omiteto, que le teníamos antes en pantalla. Ha mejorado estos pilotos unas décimas que bueno, que aquí son oro en segunda división. Y no lo digo porque sí, perfectamente podemos ver aquí que ahora mismo del tercero al séptimo hay menos de 3 décimas en un circuito de más de 7 kilómetros. Es una barbaridad. Sí, muchísima igualdad. Es que es una locura. Están súper pegados. Va a estar cotizada esa P4 en clasificación. Tenemos aquí a Sock que sale ya para este último intento. Van a salir todos porque quedan 2 minutos 50. De momento Sock que tiene un 44-5. Para meterse en la pelea tiene que mejorar bastante. Tiene que mejorar 7-8 décimas. Sí, y es mucho, pero bueno, realmente ahora parece que hay como dos grupos más o menos de Luisbo para arriba que están por debajo del 44, es decir, desde la posición 1 a la 7, y el resto, ¿no? Que está un pelín por detrás, pero súper comprimidos. Aquí cualquier décima, cualquier curva que puedas hacer mejor que el anterior intento, pues te puede hacer ganar muchas posiciones. También está el tema de que, bueno, prefiero no arriesgar en la clasificación porque luego vamos a salir en condiciones de lluvia y puede pasar de todo. No sé si, por ejemplo, Wick está con ese pensamiento de, mira, yo me quedo aquí por detrás, que la gente tome los riesgos que tenga que tomar al principio de la carrera y mira, ya hablamos al final de la carrera. A veces es mejor que ir con esa mentalidad, ¿eh? Sobre todo aquí, esa curva 1 que se monta pues, literalmente una montonera. Y luego, cuidado con Orrús, que los pilotos no van a haber dado ni una sola vuelta en mojado. Es muy, muy diferente en seco y ni en broma la van a hacer a fondo. Sí, es que es verdad que bueno, tienes la vuelta de formación para pillarle un poco el tacto, pero sí, llegar a Eorus y no sabes si tienes que levantar o frenar un poco, que a mí, por ejemplo, ayer me pasó en varias vueltas que no me enteraba de cómo se tenía que hacer esa curva, pues bueno, puede dar pues quebraderos de cabeza y bueno, posibles accidentes que no lo queremos ver, la verdad, después de lo que vimos en Mónaco. No, efectivamente, no lo queremos ver. Y bueno, vemos a So que viene mejorando un poquito su tiempo, 30-0 en el primer sector. Veo muchos pilotos, bastante pegados al final. No sé cuánto queda. Queda 40 segundos. Les va a dar tiempo a empezar este último intento. Aunque veo un Williams, un Ferrari bastante pegados. Van a llegar bastante, bueno, pues con el tiempo muy justito. No creo que Sock les vaya a pillar. Y justo Sock Ay, invalide. inválida, pues no va a tener tiempo para más y se va a tener que conformar con ese 44-5 que ahora mismo le mantiene en novena posición. Tenemos a Cancio, que creo que es el siguiente. Bueno, el siguiente no es. El siguiente es Eder. Sí, ahí tenemos a Eder, que de momento está tercero. 43-6. El primer sector de Eder ha sido, pues, Jace Bomb, 007. Ha mejorado. Y a ver qué tal el segundo. En este segundo mejor. Casi, bueno, 2 décimas y media mejorando. Quizás no suba a la segunda posición, pero se va a quedar muy, muy cerquita. El tema de velocidad punta, pues va bastante bien, ¿eh? 3.41, seguramente baje ese registro. 4 décimas me parecen mucho para mejorar el tiempo a Oscar, pero bueno, a ver qué tal hace la parada de autobús. Entra un pelín pasado,
A ver qué tal la salida. Se va a colocar con un 43-3. 23-3, tercera posición para él. Bueno, Hoff no se ha retirado. Bueno, cositas de Alpine. 44-0 ha cerrado la vuelta también David Tordo y 43-8 Cancio, que no ha mejorado su tiempo. Es el plan, hacer lo que nos dicen que no hagamos, pues lo hacemos, así somos, de rebeldes. Wick, que va a terminar su primer y último intento, se coloca decimocuarto. Alex Guillén, pues no, Alex Guillén no es, es Luis Bo, que mira, Luis Bo ha invalidado. Alex Guillén, que viene mejorando aún más, y Bueno. Oscur, que bueno, mejoró una décima y bueno, que va a romper el registro Alex Guillén, vaya. Sí, va a bajar a 42. 5, es una bestia lo de Alex. Madre mía. Y también se nos ha pasado que Nil también ha mejorado. Décima posición para él. Los dos Ferrari van a salir en esa quinta línea. Y falta por cerrar la vuelta a guardia. Guardia que está de momento último, a nivel de registros, 45-5, viene mejorando bastante. A ver qué tal el piloto vasco. Pues bueno, ha mejorado, creo que ha mejorado. Y creo Pero que se décimo, queda o décimo. duodécimo. Duodécimo, así que ojito, ¿eh? Bueno, detrás de los dos Ferrari y detrás de Sok. Bueno, cuál un poco esperada con las posiciones de los pilotos. Quizás Wick es el que más fuera de posición está. Pero tal como comentabas tú antes, bueno, cuidado con la salida, que la gente seguro va pasada de revoluciones, es lluvia, va a haber transición, van a pasar muchas, muchas cosas. Con Timo y con Cancio, ¿eh? Que poco a poco les estamos viendo mejor en segunda división, sobre todo en Quali, que hacen buenos tiempos, y bueno, están normalmente en el top 8, así que cuidado con estos dos que la pueden liar. Y como has comentado, Wick, que bueno, va a tener que remontar. Yo creo que es una estrategia, y a ver si le sale bien. Y además, bueno, sabemos que la habilidad de carrera de Wick, yo creo que es de las mejores de segunda división, es su fuerte al fin y al cabo, la carrera y no la quali. Seguro que le vemos en posiciones más punteras que esa decimoquinta de la que partirá. Va a ser intermedios. Pensaba que íbamos a salir en lluvia extrema, la verdad. Pensaba que íbamos a tener ahí la transición completa. Pero bueno, creo que mejor para los pilotos. Hubiese sido increíble eso, pero no, vamos a empezar con Inter y eso al final acabaremos con Seco. La previsión estimaba que eso ocurriera en torno a la mitad de carrera. O sea, lo que vienen siendo prácticamente pues entre 8 y 12 vueltas. Deberían ya los pilotos pensar en poner los neumáticos de Seco. Vamos a poner los neumáticos, que bueno, está claro que todo el mundo va con el neumático intermedio. Y bueno, como has comentado, a ver cuánto tiempo tarda esto en secarse, cómo lo gestionan también los pilotos, que bueno, yo creo que viendo que han condiciones intermedias, creo que van todos con setup de seco, la gran mayoría. No creo que nadie haya elegido más carga aerodinámica, porque es que te repercute para mal este circuito. Y sí, no creo que nadie se haya atrevido, sobre todo, no creo que nadie se haya ido muy al extremo, ¿no? A lo mejor sí ha bajado, o más bien ha subido 3, 4 puntitos el ala, respecto a lo que podría ser una configuración completamente de seco. Pero más allá de eso, no creo que nadie se haya atrevido, porque al fin y al cabo, no creo que sea lo más óptimo. Al final, en tema de no qualis, Eric, que ha hecho la pole, decimosexto, decimoséptimo Hoff, decimoctavo Perdi y decimonoveno Adrián. Ha ganado el premio al RNG, ¿no? Sí, así es. Eric va a salir al lado de Wick. Justo detrás va a salir Hoff y Perdi. Y en la última línea de parrilla va a salir Adrián. Ahora dirán que no va a tener compañero hoy de fila. Somos 19 hoy, así que va a tener que estar ahí solito en la última línea de la parrilla. Y a ver si, bueno, le sale una carrera menos accidentada que la que vimos en Miami y también en Mónaco. Que bueno,
que consiguió puntos, la verdad. Creo que fue una carrera pues difícil de gestionar para todos después de lo que pasó en la primera curva y más de. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Madre mía, pensaba que no había fantasma, la verdad. Sí, desde luego. Y bueno, los pilotos van a llegar ya a parrilla. Y antes de que empiecen, si quieres, dime tu porra rápido, Flácido. Yo voy a decir que va a ganar Alex, que va a quedar segundo Eder y tercero Oscuro. Amarrategui. Voy a decir, bueno, Alex primero, segundo va a quedar Oscur y tercero Eric 26. ¡Ostras! Madre mía, sale decimosexto, cuidado, Porque es verdad que ayer vimos bastantes remontadas. A ver si hoy vemos alguna más. De ese, bueno, descalificación para Guardia y para Kitus. Esto que debería de empezar. Ahí está, vamos a ver. Se encienden los semáforos, se van a apagar en muy poco tiempo. Va a arrancar esta quinta prueba de la segunda división de la Fórmula Mosca. Vamos a ver cómo salen. Ay, Drive-thru. ¿Qué ha pasado? no, Doble no, no. drive-thru para Luisbo y para David Todo. Madre mía, Luisbo y su mala suerte. Alex Guillén que sale. De momento que Oscar le ha ganado por fuera. Ojito, ¿qué está pasando? En Porque paralelo. Alex y están en paralelo los dos. La cámara que es totalmente lamentable. Alex Guillén que aguanta esta primera posición. Eder está en esta tercera, Eso. cuarta, cuarto de momento que está Timo. Cancio con Luisbo. ¿Hay algún problema detrás? De momento que no veo ningún golpe. Cancio que aguanta esta quinta. Sexto es Luisbo. Parece que ha salido bien la cosa. No hay mucho percance por detrás, que hay hostilidades. Tenemos a Wick, que no es Wick, es Eric adelantando aquí a Kitus por la decimoquinta posición. No sé qué ha pasado, pero ha habido un doble drive-thru que hacía tiempo que no veía esto. Sí, yo creo que ha sido David el que se ha pasado un poquito, pero me extraña porque salía delante Luisbo. Luego lo tendremos que ver más detenidamente, pero estos dos pilotos pues ya empiezan con un hándicap increíble. Sí, es una locura. Cancio que pierde posiciones, Pedrosa que ha ganado. La de su compañero, Neil, que de momento está octavo. David Tordo luchando con Neil. Es verdad que David Tordo tiene el drive-thru. No debería meterse en muchos problemas. Le gana la posición a Neil, ya es octavo. Pero sí, la verdad que inicio un poco malo para estos dos. Sobre todo para Luis, porque es que le está pasando de todo esta temporada. Sí, al pobre no le sale una. Aún queda mucha carrera, es cierto, pero bueno, ya con un drive-thru te vas a ir al fondo de la parrilla. Pinta mal la cosa para el piloto de McLaren. A nivel de daños, vamos a poner aquí a Wick, que está muy pegado a guardia, pero a nivel de daños, Perdi, que tiene alerón tocado, el que lo tiene bastante roto es Hawk y Shock, que eso también era de los que estaba ahí arriba y algo le ha pasado porque está último. Sí, había visto que los dos pilotos, tanto Hoff como Sock, perdían posiciones, pero no he conseguido ver exactamente qué ha pasado. Ahí entra David a boxes para cumplir su drive-thru. Supongo que Hoff y Sock también pararán. No, bueno, solo Sock. Y bueno, David que saldrá en decimoctava posición, vamos a ver si logra coger al grupo. Y en imagen tenemos al otro piloto que ha conseguido, bueno, que por desgracia le han metido un drive-thru. Sí, se lo va a tener que quitar en esta vuelta o en la siguiente. No, creo que eran tres vueltas, así que lo va a tener que gestionar dentro de poco ese drive-thru. Yo creo que también lo hace para estar en el grupo, aunque es verdad que va a salir sin tráfico. Yo creo que le sale más rentable parar ya, como ha hecho David Tordo. Pero bueno, Luis lo sabrá. Sí, desde luego. Y por arriba, bueno, a Oscur todavía no se ha ido muy atrás de Alex. Le veo muy fuerte al piloto de Red Bull hoy. Luisbo le enseña el coche a Timo. Y por detrás también, bueno, buena salida de guardia, que ha ganado tres posiciones, si no me equivoco. Y Wick, que ha ganado 4-5 también. Sí, vamos a ponerlo porque ahí está. Bueno, 10 Y posiciones ya están perdidas por 7. David Tordo, pero sí, 7 para Adrián, 5 para Wick, ojito, y Omiteto ha perdido bastantes también. Sí, ha perdido bastante de esa novena, ha bajado a la decimocuarta. Y Kitus también, bueno, no, Kitus solo una, perdona. Ahí le tenemos, es el último piloto que consigue puntos hoy de momento. Y bueno, vamos a ver si Luismo se va a boxes. Que yo creo que incluso va a adelantar a Timo ahora en esta recta. Sí, se pone en paralelo, le gana la posición. Timo también creo que sabe que tiene drive-thru Luisbo y no quiere
meterse en pelea, pero sí le ha ganado bastante fácil la posición. Y a ver si Luis Bo entra o aguanta una vuelta más. Yo creo que va, sí, va a seguir una vuelta más ya que ha adelantado Timo. Y tiene ahora un poco de. Uy, madre mía, se le iba ahí el coche. No sé si Timo lo va a intentar, de momento que se queda por detrás. Entonces se queda por detrás, 1,4 segundos es lo que le saca Eder a Luisbo. Y ahora sí que sí, Luisbo tiene que entrar en boxes. Y bueno, el que también entra a boxes es Perdi. No sé si tenía algún daño o Sí. pues estratégico. Sí, Perdi tenía algún daño. Quiero enfocar a Hop porque la telemetría me pone que. Bueno, sí, ahí está. Sí, la telemetría me pone que tiene. Vamos, no tiene alerón. Literalmente no tiene alerón. Lo que me sorprende es que no está perdiendo apenas tiempo sin No, alerón, ¿eh? no, no. Las mejoras de Alpine. Sí, desde luego. Y por detrás Erika adelanta a Adrián en plena recta. Una posición más para el piloto de Haas que sabe que tiene que remontar. De momento, sí, duodécimo, había salido décimo sexto. Le está enseñando aquí a Adrián el coche. De momento que se queda por detrás, pero sí, Erik está en modo remontada. Próxima víctima es Berchan, que le tiene a un segundo. Por delante, Pedrosa, muy pegado a Timo, que está sufriendo en lluvia, ¿eh? Es verdad que está aguantando el ritmo el bueno de Timo, pero le está costando. Y le está costando y vemos a Pedrosa súper cerca de él, pero aquí, bueno, aquí va a ser muy difícil que lo intente. Vamos a ver en la siguiente recta. Uy. Ahí veíamos un rayo de sol timidín. Indica que bueno, se va a acercar esa transición de mojado a seco. Y aquí tenemos el tercer sector. Vamos a ver si lo intenta Pedrosa. Se le mueve mucho el coche a Timo en el segundo sector, casi lo pierde en un par de curvas. Supongo que en este último sector pues va a ir volando el piloto de Alfa Tauri. Él está, mirad, es que le está metiendo ya un par de décimas en este sector. Pronto que se queda por delante, Pedrosa por detrás, Cancio que está un segundo, Nil bastante pegado, 7, 8 décimas con respecto a Cancio. Por delante, ahí está Luisbo que ha entrado. Y aquí se están pegando, se están pegando porque Wick acaba de adelantar a Eric. Eric que creo que estaba intentando adelantar a Berchan y no lo ha conseguido. Vamos a ver qué tal los pilotos porque Wick no estaba tan pegado, ¿no? Yo creo que sí, que Sí. estaba pegado. El caso es que creo que Guardia ha adelantado a Berchan. Aquí tenemos una batalla muy bonita de los dos Alfa Romeo y los dos Haas. Vamos a ver en esta recta si se nota el ala que debe llevar alguno de los pilotos o bueno, parece que se van a quedar todos en esa posición. De momento pegados, pero sí, no van a atacar. Parece que las hostilidades van a venir en el último sector. Bastante pegado Wick, bastante pegado a Belcha, que está sufriendo ahora el acoso del piloto de Haas. Sí, de momento que parece que sí, va un pelín más fino, Wick, sobre todo en este segundo sector, con respecto a Belcha. Sí, eso parece por las imágenes que vemos. Y Berchan también ahora metiéndole bastante presión a su compañero Guardia. Y bueno, destacable Nil séptimo. Recuerdo yo la última vez que se hizo aquí con lluvia, Nil quedó cuarto. No sé si recuerdas esa actuación, que la verdad es que fue increíble. Vamos a ver si hoy logra hacer otra igual y cosechar una buena cantidad de puntos que la va a necesitar. Yo lo único que pido es que Nil puntúe. ¡Uy, madre mía! Ay, Wick ay, 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 ay. se ha llevado a Berchan, que lo ha podido controlar. ¡Ay, ay, ay! Wick que tiene, sí, tiene daños en alerón. No, por lo menos son leves, no como el bueno de Hoff que va sin alerón. Así que vamos a ver cómo lo gestiona Wick, pero ha estado a un pelo, Berchan, de perderlo con ese golpe. Y ha estado a nada. Vamos a ver por detrás que, uy, no sé si Eric le ha tocado un poquito y vamos a ver si Wick para en boxes o sigue. Sigue. De momento que sigue por detrás Hoff, Ay, que fuera Hop. fuera Hoff puede salirse Ticar, cuidadito. Sí, ahí está. Bueno, no sé, ya No soy lo virtual. sabemos. Creo que es virtual. Porque no Vamos veo a el puntito ver. amarillo. Vamos a ver porque si llega Shock, puede Es que se haga virtual. safety. Vamos a ver. ¿Dónde se ha matado? Ha hecho un Kimi Raikkonen. Sí, no sé. Bueno, no sé lo que ha hecho, sinceramente. Pues Pero bueno, entra Luisbo que David había Tordo. cumplido. Sí, Luisbo había cumplido el drive-thru. Quería comentar eso, que había salido delante de David. Lo que no sé es por qué ahora para David. No sé si tenía algún daño. Pero es cierto que no va a perder mucho tiempo gracias a este virtual.
Pues de coña mala, lo dejo de coña mala, yo no sé qué ha pasado, es verdad que iba sin alerón y bueno, también en la normativa hay una norma, un artículo que creo que Hop se lo debería mirar porque no puede Sí, estar esa. tantas vueltas con el alerón, sin alerón. Sí, bueno, esa recomendación barra obligación que hay en la normativa. Pero sí, de coña mala, de coña mala. Mira que. ¡Ay! Se le va, se le Ay, va, se le cuidado, va Pedrosa. Pedrosa, Cuidado, se le va Pedrosa. Pedrosa. Ojito trompo del piloto asturiano. Por lo menos no se ha ido contra las protecciones, pero madre mía, todas las posiciones que ha perdido. He intentado salirse de la trazada para entrar a Timo porque veía que en recta volaba y bueno, el pobre ha salido de atrás. Menos mal que la escapatoria es gigantesca. Sí, ha tenido suerte porque es la curva donde más escapatoria hay. A Kinil, que casi se va largo. Cuidado que con el piloto Ferrari que estaba bastante pegado. A Cancio por detrás. Siguen los dos Alfa Romeos súper pegados. Vechan que de momento está por detrás. Wörder que está aguantando el ritmo. Y desde luego, la verdad ¡Ay, es que ay, ay, igual ay, ay! primero, ¡Guardia, cuidado, guardia, guardia! cuidado. ¡Madre mía, ¿dónde va Ostras, Guardia? ostras. ¿Dónde va Guardia? 2.0, ¿dónde va Guardia? ¿A dónde va Guardia? Que por lo menos Neil ha podido aguantar o ver que venía un misil Predator por detrás. Aguanta la posición. Berchan que intenta atacar por fuera. A ver qué tal salen los pilotos de esta curva. Parece que Neil consigue aguantar. Madre mía, ¿dónde va Guardia, Eric? ¿A dónde va Guardia? Bueno, menos mal que Neil, yo creo que la ha visto y me extraña que Guardia, la verdad es que ha clavado los frenos muy bien. Pero bueno, ha sido un dive-bomb de manual eso. Sido, vamos, una pérdida de la referencia espectacular por parte de Guardia, que es que ha sido hasta bonito, ¿eh? Ha sido hasta bonito Sí. el Liveboom, pero Neil debe estar ahora mismo, vamos, en shock. Desde luego, menos mal que no ha habido daño para nadie. Y a pesar de que Neil se ha ido un poquito para atrás, que estaba prácticamente pegado a Cancio, yo creo que se va a pegar enseguida de nuevo, porque le vemos con bastante ritmo, al menos con el piso mojado. Y es que prácticamente de Timo a Kitus están todos pegados. Sí, yo creo que Nils se está todavía recuperando del susto. Ha hecho el segundo sector un poco peor porque madre mía, ¿dónde iba el bueno de Guardia? Que por lo menos no hemos tenido problemas a nivel de daños. Eric, que está bastante pegado a Wick, que bueno, recordemos que tiene daños en el alerón delantero y también bastante pegado a Adrián, Omiteto, sí, como has comentado, muy pegados. Y encima Pedrosa que debe de empezar a remontar porque está a un segundo y medio de este grupillo. Y detrás Luis, que recordemos que ha tenido que hacer ese drive-thru, prácticamente del decimoquinto al cuarto, todos pegados. Y el que estén tan pegados, bueno, solo me hace hypearme con esa transición que va a haber a Seco, porque quien acierte puede ganar una barbaridad de posiciones. Yo creo que estamos cerca, porque ha dejado de llover, ¿eh? Ha dejado de llover, estamos cerca de esa transición. A ver cuándo, bueno, cuando se seca esto, Bueno, Neil. no creo que sea la típica troleada de que no se seca nunca. No creo. De hecho, bueno, habíamos visto que se había hecho un tiempazo en Neil, había hecho la vuelta rápida. Por detrás lo había superado ahora a Pedrosa, indicativo de que poco a poco, como bien comentabas, nos acercamos a ese tiempo seco. Y Luis vos ha ido a boxes. Luis No lo ha metido sé, medios. medios ha metido ya, pues cuidado. Porque bueno, hemos visto que ya ha hecho un 1.55 David, a lo mejor ha acertado. Yo creo que se ha precipitado, pero lo vamos a descubrir enseguida. Pues lo vamos a ver dentro de poco, a ver si aguanta por. Bueno, espérate que Ay, trompo de Luiso. Nada. ha trompeado, se lo ha jugado, no le ha salido bien, madre mía, la temporada de Luisbo. Cancio que ha adelantado a Timo después de Cuidado, Neil. Rus. Neil que también intenta adelantar aquí al bueno de Timo por fuera. Aguanta el piloto andaluz. Pero Neil que ha salido bastante bien de esta curva. Tiene interior el piloto de Ferrari. Parece que lo consigue Neil, que ya está quinto, ojito. Bueno, hoy la carrera de Neil está siendo de 10 hasta el momento. Y ahora a ver si se pueden escapar de Timo, tanto él como Cancio, que veíamos que al menos en lluvia pues le faltaba un pelín de ritmo. Sí, le está costando al bueno de Timo, que ahora Berchan está bastante pegado. Es verdad que luego tiene, pues, bueno, un segundito con Guardia, que parece que se está quedando un poco. También Wick, con esos problemas, pues lo está pasando mal. Ojito aquí con Berchan, que ha salido bien de esta curva. De momento que se queda por detrás, porque creo que Berchan es de los que va más
más cargado de carga dinámica. Ojito Sí, que pero va, cuidado con la ojito Berchem. que va, ojito que va por dentro el bueno de Berchamp. Parecía que se tocaban, tiene el interior Berchamp, va por fuera Timo. Parece que se respetan los pilotos. No sé si le va a hacer el lacito, ¿eh? A ver qué tal sale. De momento que Berchamp aguanta por detrás. Lo tracciona mejor, a ver si se le tira en la curva 1, lo va a intentar, no, se queda por detrás. Pues a comerle el alerón trasero porque ahora en esta recta con la carga que lleva Timo no le va a poder adelantar. Es que es una diferencia de 14 kilómetros por hora, ¿eh? 14 kilómetros por hora encima Berchamp, que tiene muy poca batería con respecto a Timo, así que creo que Timo lo está gestionando bien. Y encima, pues como he comentado, la velocidad punta que es una locura, y Berchamp, que el pobre no, es que no puede competir en este primer sector. Nada, en este segundo seguramente se desacerque una barbaridad. Y bueno, ya hemos comprobado que efectivamente Luis pues se ha equivocado. Me estoy fijando en el gap que tenéis a la izquierda de las pantallas y es que no para de perder tiempo y de hecho va a meterse en boxes, entiendo que para meter intermedios de nuevo. Sí, no, está perdiendo un montón de tiempo el pobre Luisbo, que yo creo que se ha calentado aquí. Cuidado con Berchan, que va al interior de la curva, consigue el adelantamiento a Timo, que sigue perdiendo tiempo el piloto de Alfa Tauri. Berchan, que también está un piloto que en lluvia se crece, ¿eh? Ya está sexto. Desde luego, las habilidades de Berchan las saca a relucir sobre todo en en ese piso mojado y de momento, bueno, sexta posición y tenemos a Nil que también va volando en lluvia, súper cerca de Cancio. Tres décimas, Berchamp, que también hace bastante bien de esta curva. Es que va volando Berchamp, va volando el bueno de Berchamp. También, bueno, voy a mirar aquí un Amboar. Está todavía bastante mojado. Sí, no tiene pinta de que ni en esta vuelta ni en la siguiente vayan a poder montar los neumáticos de seco aún. Por delante, que Oscur se ha acercado, ¿eh? Se ha acercado a Les Guillén, son siete décimas. No creo que le sorprenda con el DRS, ¿no? En una de estas que justo lo autoricen y lo tenga el bueno de Oscar. Veremos, veremos. Yo creo que la baza de Oscur es quedarse detrás de él cuando se active el DRS todas las vueltas que pueda y ver si en alguna o bien comete algún error Alex o bien por habilidad el piloto de Red Bull puede pelearle a Alex. Pero yo creo que es la primera carrera de las cuatro anteriores, bueno, la primera de las cinco que llevamos esta temporada que Alex tiene un rival durante, bueno, de inicio a fin de carrera. Sí, de momento que le está aguantando muy bien. A nivel de batería van muy, muy parecidos. Y se ve que Oscur, no sé si tiene más ritmo que Alex, pero están bastante parejos. Y la verdad que sí, la verdad que ojito aquí con Oscur, que encima es que a Eder ya le han metido 6 segundos y medio en 9 vueltas. El ritmo es muy alto por parte de todos los pilotos. Y ahora mismo están pues en otra batalla, ¿no? Y Ede sí que había perdido mucho, mucho tiempo, porque Cancio también se le había acercado. Y de nuevo tenemos aquí a los dos Haas que bueno, están calmados dentro de lo que cabe, manteniendo esas dos posiciones, porque saben que lo que viene en la segunda parte del Gran Premio va a ser frenético. Se había puesto una décima Eric, digo, creo que están en paralelo, pero no, al final no estaban en esa posición. Parece que Eric le cuesta este segundo sector. Tiene pinta que va menos cargado que Wick. Por delante Neil también muy pegado a Cancio. Están más o menos a nivel de batería igual. Luego en tema de punta, Cancio es 6 kilómetros más rápido que Neil. Y por eso le está costando bastante al piloto de Ferrari adelantar a Cancio, que bueno, de hecho ya lo habíamos visto en la primera vuelta de Quali, que iba volando en recta. Y otra vuelta más que bueno, no tiene pinta de que sea lo óptimo para poner neumáticos de seco. De hecho, no se ve ni la línea de trazada ideal todavía. No, 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 no me gustaría ser gafe porque lo he comentado antes, pero lo típico, ¿no? De que sí que deja llover, pero esto no se seca. Veremos a ver si al final pasa eso o no pasa lo que acabo de comentar. Ojalá que no, porque estaría bien ver una transición. Y de momento que la carrera se ha tranquilizado, veo por detrás a Pedrosa que no consigue adelantar a Kittus y a esta gente. No, bueno, Quintus era otro de los que tenía una punta bestial.
Y en cuanto a vueltas rápidas para ver cuándo se puede poner el neumático de seco, yo es que me estoy fijando, bueno, la acababa de hacer antes David Tordo, 55,9, si no recuerdo mal, pero es que cada vuelta bajan solo unas decimitas y no todavía lo suficiente para meter los neumáticos de seco. Estaremos Ha sido atentos. 54-9. 54-9. 59, perdón, vale. Pues eso, el caso es que vamos viendo que cada vuelta son unas cuantas décimas más rápido, pero todavía no lo suficiente como para superar ese crossover y cambiar de neumáticos aún. Estos tres que se siguen pegando, ¿eh? Se siguen pegando, están. ¡Uy! ¡Se le va Neil! ¡Se le va No, Neil! Lo ha no. controlado en el último momento. Encima Berchan que le ha podido evitar bien porque estaba súper pegado el piloto de Ferrari. Aguanta por lo menos Neil dentro de la pista. Ha perdido solo esta posición y bueno, Pura creo que va a boxes. tener ritmo. Y Oscura boxes. Sí, bueno, entiendo que para meter neumático de seco se la juega totalmente el piloto Red Bull, que tenía una segunda posición en la mano. Vamos a ver. Mete neumático duro, ¿eh? Vuelta número 11. Creo que con el medio llegaba el bueno de Oscar, pero mete un neumático duro que encima de estas condiciones le va a costar calentarlo. Sí, de hecho, bueno, para casi la mitad de parrilla. Le ha debido decir nuestro pana Jorge algo a los pilotos de que quizás los secos ya son más rápidos. Parece que está bien la pista, ¿eh? Parece que está bien la pista. No sé si han activado el DRS, que creo que no. No. A ver qué tal lo gestiona Oscar, porque estas, pues, que hacer Horus con estos neumáticos y encima con temperaturas súper bajas, pues es un poco de coña mala. Y de hecho, bueno, ahí le vemos haciendo ese en plena recta para calentarlo, porque si no en el segundo sector lo va a pasar muy, muy mal. Hoff, bueno, abandona la partida. Oscuro, octava posición. En principio es el primero que ha parado en boxes. Vamos a ver ahora que los siete pilotos restantes que no han parado, entiendo que pararán en esta vuelta. Sí, a ver qué hacen porque ya se están acercando a este segundo sector. Alex que ya va a entrar en el tercero. A nivel neumáticos, ha puesto todo el mundo medio, menos Pedrosa y Oscar. Es verdad que Pedrosa normalmente desgasta más que el resto, así que yo creo que no se la quiere jugar. Por detrás, Wick que está luchando con Pedrosa en esta decimocuarta posición. No sé si le ha adelantado, la verdad. Sí, lo acaba de adelantar, Wick, que bueno, había cambiado de alerón, entiendo, y por eso No. ha perdido alguna que otras posiciones. Y ya vienen las sanciones, Flácido, por límites de pista. Pues sanción para Daniel, ¿eh? No le viene bien a esto al piloto de Ferrari, Alex Guillén, que casi se va contra el muro para meter el coche en boxes. A ver dónde sale Oscar, ¿eh? Con respecto a Alex, Me Oscar, estaba fijando en Pedro. el gap de Adrián y Oscur, y prácticamente le ha recortado solo un segundo. Sí, Va a sí. andar ahí, va a andar ahí, ¿eh? Va a estar muy interesante ahora. Y todavía no se ha activado el DRS. Sí, muy, muy parecido. Ay, guarda. Guardia, sanción de 5 segundos por hacer en el pit, que aquí es bastante complicado. A ver dónde sale Alex, dónde termina Oscar. De momento que está en la primera curva, Alex que sale. Bueno, pues nos vuelven a joder con los intervalos. Sí, pero yo creo que esa distancia real de 3 segundos y pico es que el primer sector todavía no estaba para meter inters, y de hecho, bueno, Berchan aquí adelantando a Neil, que había parado antes, y vamos a ver si consigue también adelantar a Cancio. David Tordo, que tiene los intermedios todavía en esta sexta posición. Buen baile de posiciones estamos viendo aquí. Bueno, espérate que David Tordo adelanta a Berchan, que el pobre hombre viene con los neumáticos fríos, le adelanta, madre mía, se le ha pegado una pasada espectacular con la velocidad punta que tiene David Tordo con respecto a Berchan. A ver cómo lo gestionan, porque en esta. Ojo aquí con Eder que pierde la posición con Cancio, los neumáticos fríos para Eder, Cancio que los había calentado, aguanta aquí por dentro Eder, que sabe que es muy importante aguantar esta posición de podio. Cancio que está haciendo un carrerón, ¿eh? Cancio que está haciendo la mejor carrera de temporada y de momento que se queda con esta posición. Yo ahora mismo, de manera real, en tercera posición sería su primer podio, si no me equivoco, en Fórmula Mosca. Y de momento va camino de conseguirlo. También muy buena carrera de Berchan y de Neil, a pesar de esos 3 segundos. Y ahí vemos ya cómo los neumáticos de seco son más rápidos, porque ha marcado la vuelta rápida Luis Bo con los medios. Sí, no debería de entrar en esta vuelta David Tordo, que bueno, está aguantando el ritmo. No entiendo nada, no entiendo nada, la verdad. No entiendo cómo va tan rápido el bueno de David Tordo, pero ojito, que adelanta aquí a Eder, Pero que bueno. casi pierde el coche. Bandera amarilla. Gana la Shock. posición. Shock que ha trompeado. De momento que
no hay DNF, así que no debe haber problema de virtual o safety car. Y ahí tenemos el DRS permitido ya. Y ahora sí, de hecho, bueno, Oscur ya está en 50, indicativos de que ahora sí que sí, los ecos son bastante más rápidos y de hecho David para en boxes, entiendo que meterá a medios y llegará hasta el final. Pues bonita pelea, por el podio, porque tenemos a Cancio, a Eder, a Berchan, a Neil que se tira. Ojito, el piloto de Ferrari que se ha marcado un Guti, se va largo, casi se lleva puesto a Berchan, Ay, que ay, madre mía, ay. se ha tenido que ir a Cuenca para evitarlo. De hecho, he visto partes, creo que no han sido del coche de nadie, sino que ha sido de los cartelitos de 50, 100, 150, indicativo de en qué momento tienes que frenar. Sí, no ha sido normal esa frenada de Neil que casi se lleva puesto a Berchamp. Aquí por detrás, Omiteto que adelanta con el DRS, los dos a Wick. Omiteto que ya está un décimo. Luego estoy mirando daños porque Eric tiene el alerón delantero tocado, ¿eh? No lo tiene roto del todo, pero lo tiene como Wick antes. Pues le va a pesar bastante ese daño y vemos a Wick aquí en este segundo sector que está batallando con Omiteto no da su brazo a torcer y ahí le tenemos en paralelo todavía. Wick que aguanta por fuera, aguanta por fuera. A ver qué tal hacen esta curva larga de izquierdas. Omiteto que aguanta a esta posición como puede, pero viene Pedrosa por detrás, ¿eh? Viene Pedrosa por detrás que quiere conseguir algún adelantamiento que otro. De momento que se queda por detrás. Wick que yo no sé si le ha pasado algo en esa primera curva, pero le ha ganado Omiteto con el DRS los dos. Algo raro ha pasado. Algo raro ha pasado, ahora le tenemos súper cerca, prácticamente nada, una décima y poco. Vamos a ver si con el rebufo. De hecho, es que yo creo que Wick lleva menos ala de lo normal, porque fíjate que se ha alejado de Omiteto y Pedrosa se le está acercando bastante ahora. Sí, hay una diferencia de 10 km por hora, ¿eh? Cuidado delante que Berchan adelanta a Neil o Neil intenta adelantar a Berchan, no sé cómo iban en posiciones, pero de momento que se queda esta quinta posición Berchan, pero sí, a nivel de puntas que le saca 10 Omiteto a Wick. Y pues ahí estaba la explicación de por qué le había pasado volando Omiteto antes en la recta de después de Urruch. Y preciosa batalla también, bueno, la que tenemos por la tercera posición y ahora mismo también por la quinta, entre Berchan, Neil y Timo, que los tenemos aquí en pantalla. Y por detrás, con el alerón ligeramente dañado, también se está acercando tanto Eric como Guardia. Neil que consigue adelantamiento, lo consigue, no tenía DRS y encima tampoco tiene batería el bueno de Berchan, que le va a pesar el tener más carga, le está costando mucho el primer y el tercer sector, le va a costar, le va a costar aguantar a estos detrás. Y vamos a ver si por lo menos se mantiene donde está ahora, que estaría quinto, estaría fenomenal. Serían 11 puntazos para él. Pero bueno, va a estar muy interesante. Hay Ay. sanción para Eric, bastante importante, 3 segunditos. Ya van apareciendo las sanciones y es que tenemos hasta 5 pilotos con 3 segundos. Ojito aquí con Berchan que se sumaba. Sí, tenemos ya varios con segundos. Yo creo que Eric, por el tema de los daños a León, pues bueno, creo que ha sido el problema, ¿no? De esta sanción de 3 segundos. El no poder girar el coche lo que quiera, pues es complicado. Esta curva que ni le está costando, ¿eh? Creo que le ha pillado miedo después de ese problema que ha tenido. Porque Berchan que parece que consigue adelantamiento, pero es que cómo corre Neil en recta, ¿eh? En comparación con Berchan. ¿Cómo corre? Parece que lleva el motor Ferrari de esos años 2018-19 que llevaba cositas y nunca sabremos qué es lo que llevaban exactamente. Y Timo igual, que va volando en recta. Sí, ahí está Timo que consigue adelantamiento. Si Neil corre en recta, pues Timo, vamos, corre el doble. A ver cómo lo gestiona el bueno de Neil, porque le va a costar aguantar a Timo. De momento que aguanta por delante, está bastante pegado. A ver qué tal gestiona Rus Neil, porque yo creo que no va a tener opciones de defenderse. Yo creo que ninguna, le va a arrancar las pegatinas el piloto de Alfa Tauri, a ver si se puede pegar en ese segundo y tercer sector de nuevo a Timo y no pierde más posiciones y por delante Eder que se lanza a Cancio. Le adelanta, consigue esta última posición de podio. De momento que Cancio aguanta por detrás, pero sí le ha conseguido adelantar. Van todos muy parecidos a nivel de desgaste. Es verdad que Cancio y Timo están desgastando más, pero bueno, en batería están todos igual, menos Berchan que el pobre hombre está aguantando con 17 de batería.
Y Verchan va con la batería muy muy baja y veíamos también que Omiteto se ha ganado 3 segundos. Ahí Verchan por fuera un poquito, yo creo que ha evitado el warning. Como se nota que en este segundo sector lleva mucho más ritmo, pero luego en recta, que es lo que importa, sobre todo en seco, pues no tienen ninguna opción. Aquí el tema es que se están pegando los de delante y están llegando los de atrás. Está llegando Eric, está llegando Adrián, Guardia, Pedrosa, Omiteto, es que están todos pegados. Sí, sobre todo toda esta gente que lleva los 3 segundos va a perder muchas posiciones como sigan así todos en un pañuelo. Vamos a ver luego cómo quedan cuando crucen de meta y vuelta rápida de Alex, que bueno, ya le saca casi 5 segundos a Oscur y parece que tiene la otra victoria más en la palma de la mano. Le ha metido 8 décimas en esta vuelta Alex a Oscura, así que sí, no creo que tenga muchos problemas para conseguir bueno, otra victoria más en segunda división, que serían 5 de 5, si no me fallan los cálculos. Correcto. Y más líder, y yo no sé si estaría automáticamente ya ascendido después de esta carrera. Pues te lo voy a decir ahora mismo, pero te diría que sí. Y bueno, la vuelta rápida se la acababa de quitar Pedrosa con los duros. Se ha hecho un vueltón y la verdad es que ahora que el piloto de Williams parece que sus neumáticos ya han alcanzado la temperatura idónea y va muy, muy rápido. Pues sí, de momento que está un décimo. Ojito que adelanta a Guardia por esta décima posición. Lo consigue Pedrosa, que está intentando remontar después de ese trompo que ha tenido en el segundo sector, en condición intermedia. Así que bueno, de momento que está décimo y nada, a otro segundo tiene Adrián y a otro segundo tiene Eric y así hasta la P3. Literalmente es que están todos ahí de decimocuarto Oye, al oye. tercero, todos juntitos. Cuidado, Berchan, que intenta adelantar a Neil ahora. Lo intenta en este segundo sector. Aguanta por dentro Neil. Va por fuera Berchan. A ver quién lo consigue. De momento que siguen en paralelo. Parece que lo tiene Berchan. Neil que se queda por detrás. Pero aquí, amigo, te viene el sector malo para Berchan. Que lo va a pasar mal porque Neil va bastante rápido. Pero Eric, cuidado con Eric, que se ha acercado, ¿eh? Se ha acercado bastante a Neil. Y cuidado, Eric, que le va a poner problemas en ciertos aprietos a Neil. Vamos a ver ahora en la frenada de la parada del autobús qué ocurre. Pues no sé si se va a tirar, ojo que le amaga, Neil que también amagaba adelantar, ojo que va por fuera el bueno de Eric 26, va por dentro el piloto de Haas que sale bastante mal, ¿eh? Ha salido mucho mejor Neil, Adrián que intenta el adelantamiento aquí por fuera, de momento que se queda por detrás, parecía que lo quería intentar, pero de momento no. Bueno, Adrián, yo creo que hay ido un poquito a más RTI porque realmente debería tener la séptima posición. Son muchos puntos para él. Y cuidado, Timo, que yo creo que va a adelantar aquí a Cancio. Cancio le está costando, ¿eh? Cancio le está costando, perdió el DRS con Eder en esa lucha por el podio, así que Timo hace bien en adelantar a Cancio para conseguir ese DRS y bueno, también conseguir su primer podio aquí en segunda división. Sí, correcto. Bueno, 3 segundos para Berchan. Cuidado, que ahora sí que esto es bastante importante. Y bueno, y es que literal, del sexto al decimoséptimo, solo hay tres que no tienen sanción. No sabemos los warnings que tienen, pero son Adrián, Pedrosa y David. Y sobre todo Adrián y Pedrosa ganarían 3 posiciones ahora mismo. Se están rifando las sanciones, Eric. Se están rifando las sanciones. Esto es la tómbola. Aquí te tocan segundos de sanción. Berchan que sí, tiene a esos 3 segundos. Es verdad que ahora Neil, pues bueno, lo puede gestionar mejor, ¿no? Es verdad que puede perder posiciones, pero los dos que tiene ahora mismo por detrás también tiene segundos. Sí, correcto. No sé si alguien le estará comunicando que, uy, cuidado, ha salido otra vez bastante mal de ahí, Neil. Gracias a su punta, no creo que pierda la posición. Ahí lo vemos que no. Pero no sé si alguien le estará comunicando que Adrián y Pedrosa no tienen sanción y perdería esos puestos. Pero bueno, al fin y al cabo, una buena actuación del piloto de Ferrari, si sigue así, sería octavo. Y también puntitos que, oye, le pueden venir muy bien para esa remota salvación que puede tener. Se le iba un poco el coche a Neil, ¿eh? No sé si Berchan lo va a intentar. Eso que abandona la carrera. Puede salir Safety Car. ¡Ay, ay, ay! Hoy sale ¡Safety Safety Car, Car! ¡Safety la Car! gafada. ¡Ay, ay, ay! Pues esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Es verdad que están bastante pegados la mayoría. Pero por ejemplo, a Luisbo le da bastante alas, ¿eh? Sí, bueno, ahora interesante también. Bueno, Oscur y Alex prácticamente tienen parada gratis. Yo creo que van a parar sí o sí.
Pero imagínate que de... ¡Ay, Pedrosa! ¿Para? ¡Pedrosa, Pedrosa, Pedrosa, Pedrosa! Pedrosa, ¿qué ha pasado? Rus, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oy, oy, oy! ¡Ostras! Esto tenemos que verlo luego porque... Literal, tenía una muy buena posición y se va a llevar un cero ahora. Pues... Pues madre mía, ¿eh? No, no sé qué ha pasado. No veo daños en ningún otro piloto. A ver si podemos ver dónde está el coche. ¡Ay, ay, ay! Yo creo que... ¿O ha intentado evitar a alguien? ¿O se le ha ido? Pero si se le ha ido, pues error de novato, ¿no? Luego nos comentará Pedrosa qué es lo que ha ocurrido, si vemos algún clip. Pero muy, muy extraño. Sí, sí, muy, muy raro, muy, muy raro, porque se ha ido reto contra el muro, no, no tenía tampoco mucho desgaste, así que raro, la verdad que bastante raro. Sí, es, bueno, y ahora Flácido, muy interesante, lo que quería comentar. Imagínate que Eder sigue en pista... No, perdón, para y el resto sigue en pista. Es que Eder se va de una tercera posición a la decimotercera. Yo creo que más de uno estará con un ojo a ver qué hace el de delante y ver si le sigue, si hace la estrategia contraria. Va a estar muy interesante. Bueno, interesante que Alex sigue. Alex, yo soy Oscar y paro ahora y pongo unos blandos, pero vamos, de manual. Oscar tampoco. No. Oscar tampoco. Tienen 15 segundos de diferencia con respecto a claro, Eder. Estarían delante, sí o sí. Pues troleada, troleada. Vamos a ver qué hace Eder. Yo creo que no van a... sanción de 3 segundos para guardia. No, no, no deberían de entrar los primeros. Sí, pero por ejemplo, Eric sí podría parar a leer a los daños. No para nadie, nadie me hace caso. Guardia se va a quitar esos 5 segundos que tenía. Y Wick también para en boxes y Kitu. Eso sí tiene más sentido, pero bueno, me extraña que hayan sido tan pocos los que van a poner blandos. Porque vamos a tener ahora una carrera, yo diría que a 2 vueltas. Vamos a rodar la 21 y la 22. Sí. Debería de irse... bueno, quedando 2 claro. Vueltas. Si irán la 20. Sí, sí, y sí. Y empezaremos a la 21. Sí, me refiero a que no sé si Luis Volpor va a llegar, ¿eh? Va a estar complicado, sí. ¿Eh? Sí, va a estar complicado. Yo creo también luego ahí un poquito, no sé si estará en radio con Alex, y a lo mejor Alex puede parar un poquito más luego el grupo, pero lo va a tener jorobado. Yo creo que ahora se tiene que hacer vueltas de clasificación el piloto de McLaren para intentar llegar al grupo. Y si no, va a estar complicado. La situación de la carrera de la gente que ha parado es de Wick para abajo. Kitus, Guardia, David Torda que ha metido un neumático medio. No sé el motivo, pero lo ha puesto. Perdi que va también con ese neumático blando. Y bueno, Luisbo que lleva ya 15% de desgaste con ese neumático blando intentando escapar de Latinoamérica. No sé si lo va a conseguir. Sí, literal, pero fíjate que estaba perdido. Absolutamente lejísimo de las posiciones de puntos y ahora va a tener oportunidades. Y es uno de los pocos pilotos que no tiene sanción por límites de pista. O sea, realmente yo creo que puede acabar hoy en puntos. El que me da un poco de miedo es Omiteto, que tiene más de un 40% de desgaste en esos medios y por detrás tiene a los cocos con los blandos nuevos. Y luego tenemos a Berchan con 40, Timo con 44, Cancio con 43. Con respecto, por ejemplo, a Nick que tiene 37, Edel que tiene 36, a Sgin que tiene 32, ojito, Adrián con 35. Y luego de duros tenemos a Eric y a Oscar con 30 de desgaste, pero yo creo que al principio, si no calientan muy bien los neumáticos, van a sufrir. Sí, yo opino lo mismo. Por eso yo creo que estaba bastante claro que Oscar podría haber parado y poner esos blandos. Pero bueno, si no la lía, debería tener esa segunda posición y quién sabe si Alex comete algún error y le intenta arrebatar la victoria. Otra vuelta más, Perdi que ha entrado en boxes, David Todo que también entra en boxes. No le gana la posición, no me había fumado un porro la verdad. No le gana la posición, David Todo que mete neumático blando. Y el soldado, salven al soldado Luis, bueno, se puede llamar esta película porque... Lo sigue intentando, sigue... Parece que ahora no tiene delta. Sí, pero va a llegar, va a llegar, sí. Va a llegar, no sé si parará ahora en boxes, pero se arriesgaría a no llegar, ¿no? No se arriesga, hace bien. Va a llegar porque entre que luego se va al safety car y demás, va a alcanzar la cola sin problemas. Bueno, porque estamos suponiendo que si esto funciona bien, se irá en esta vuelta sí o sí el safety car.
Debería, porque en el juego anterior sí que había muchas veces que te dejabas una vuelta, pero aquí parece que en este maravilloso juego por obligación tienen que ser dos, así que debería de irse en esta vuelta, pero bueno, yo ya no me espero nada. Mejor no esperarse cosas de este fantástico juego porque si no la decepción puede ser máxima. A nivel de sanciones, fíjate, Adrián que puede pescar bastante, David Todo que también puede pescar, encima ha cambiado neumáticos, y luego por delante, pues bueno, a verlas venir un poco, no sé cuánto riesgo van a utilizar los que han parado, pero bueno, hay varios, o la mayoría de los que tienen 3 segundos, que tiene, bueno, de los 3 segundos que han parado, ambos. Sí, bueno, Wick, no sé si ha trompeado o qué, pero ha perdido la posición con. Y ahora David se la devuelve. Bueno, sabemos qué ha pasado ahí, el coche de seguridad se va en esta vuelta. Bueno, muy interesante ahora el desenlace en estas dos últimas vueltas. Y hacía mucho tiempo que no había tantas sanciones. Vamos a tener un baile de posiciones cuando crucen los pilotos por meta. Muy, muy grande. La telemetría va a sufrir luego con A tanto sufrir. cambio de posición, va a explotar. Pero bueno, lo que hay. Parecía que Alex había tirado, pero no, no. Algo raro. Había visto un cambio de velocidad. Siguen aquí calentando. Ayer vimos que bueno, se pegaba el tirón bastante rápido antes de la parada de autobús. A ver cómo lo hace Alex. Saberlo, va a relanzar enseguida. Y vamos a tener dos vueltas frenéticas. De momento que aguanta, ahí está pegado, ha pegado el zapatazo, le ha pillado de imprevisto a Oscur, ha perdido aquí 8 o 9 décimas, se ve bastante pegado al piloto andaluz, por detrás siguen, uy, por detrás, Timo que se Último. iba largo, Cancio que puede aprovechar este error del piloto Alfa Tauri, de momento que se queda por delante Cancio, Timo que ha salido mal de esa curva. Ojito aquí que le intenta hacer la contratrazada. Le gana otra vez la posición. Vamos a ver cómo llegan a Orrus porque van en paralelo. De momento Miedo me que. da. Uf, se ha levantado Cancio. Ha levantado Cancio porque esto podía salir un poco mal. Pero cuidado con él, ¿eh? Cuidado con él que también está muy pegado. Cancio que también lo va a intentar. Perchan que viene muy rápido también por detrás. Cancio que va aquí por dentro. A ver quién se lo lleva. De momento quedan en paralelo. Esta cámara que es un poco lamentable. Se tocan los dos. Se tocan los dos. Madre mía. Madre Puede mía. Se ha ser. liado. Se ha liado. Neil ha afectado. Cancio que lo ha podido. Madre mía. DNF para Neil. DNF para Neil. Perdi también se ha matado con Neil. Madre mía. Berchan con el alerón roto. Kittus también, ¿eh? Madre mía la que se ha liado, Eric. Esto no lo queremos ver, Flácido. No sé qué decir. El pobre Eril se está llevando todas y Perdi, pues tampoco se queda atrás. Siempre se lleva algo el pobre. Pero bueno, esto sigue, queda todavía un poquito más de una vuelta. Yo la verdad que no quiero ver luego el stream de Neil porque debe estar ahora mismo cagándose en todo. Guardia que está perdiendo aquí posiciones. Guardia que no tiene alerón tocado. Así que no sé qué le pasa al piloto Alfa Romeo. Y por delante, ¿qué? Pues Eric que de momento, después de todo este de estos percances, quinto, Cancio sexto. Pero bueno, sufriendo No, ahora, freeway. ojito con este three-way que querían hacer los pilotos. Adrián que aguanta por detrás. Cancio que sigue manteniendo esta posición, pero Wick viene muy fuerte por detrás. Y Adrián ahora mismo que sería sexto por la sanción de Eric. Vamos a ver si no es quinto porque a Cancio le vemos ahora un poquito falto de ritmo. Y bueno, recordamos que no va a haber DRS, va a ser a todo o nada esta última vuelta. Sí, llegamos a la última vuelta. Adrián que de momento aguanta esta séptima posición. Wick que viene con los neumáticos nuevos. Omiteto que está con los neumáticos ya bastante fastidiados en esta novena posición. A ver cómo lo gestionan estos tres porque va a ser pues la penúltima opción, ¿no? De poder adelantar. Están echando toda la batería que puedo en esta recta. Parece que Cancio es que va muy rápido. Va muy rápido en recta. Es una bala, parece los Williams de verdad que van rapidísimo en recta. Y Wick detrás de Adrián, vamos a ver si ¡Ojo! Wick hará con esos blandos. Ojo, que va por Ahí. dentro, le ha hecho el lacito en esa chicane, a ver cómo aguanta Adrián por fuera, está complicado porque la diferencia de neumático es muy alta, uy, que consigue esta séptima posición, qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho. Ahora a Adrián le interesa no perder demasiado para poderle ganar la posición a Eric y a Wick. Sí, porque si pierde tiempo, sí, va a perder esa posición.
ahora mismo está al límite. De hecho, ya le saca más de 3 segundos Eric. Lo va a tener complicado el piloto de Mercedes. Y a ver cómo lo gestiona Wick, ¿eh? Porque yo creo que va a intentar entrar a Cancio para conseguir algo más de tiempo. Ojito acá por fuera el piloto gallego. Madre mía, vaya exterior, ¿eh? Vaya exterior que le ha hecho el piloto de Haas a Cancio. Espectacular por delante. Eric, que está adelantando a Timo. No sé qué ha pasado aquí, pero van en paralelo los dos. Alex Guillén, que llega a la última curva, va a ganar este gran premio de Spa. Otra victoria más, pleno para él, que yo ya no sé ni qué decir. Increíble, y vuelta rápida para él, 45-6, otros 26 puntitos para el piloto McLaren, la acompañan en el podio Oscar Yeder. Uy, que se estaba pegando aquí con Cancio en esta última curva. Cancio quinto, sexto Eric al final, séptimo Adrián, Wicke al final décimo, y mira Luismo noveno, Sí, de no catar ningún punto al final, fíjate, se va a llevar 6-7 puntitos, y bueno, Berchan ahí haciendo una paradiña como si fuese a tirar un penalti. Dos puntitos para el piloto de Alfa Romeo. Qué pena ese accidente, porque encima eran pilotos que normalmente no están en esas peleas de podio, y es que han estado toda la carrera ahí, qué pena. Sí, realmente me sabe mal por Neil, porque ya lo comenté la pasada carrera, es que está peleando contra todo y contra todos. Cuando no te salen las cosas, lo mejor es no darle vueltas y ya está. Un DNF más para el pobre piloto de Ferrari, y otro DNF más también para Perdi, que bueno, se le agotan las balas a ambos pilotos para permanecer en segunda división. Sí, lo de Neil ya pues no, ya no se puede decir más, ¿no? Ya lo ha resumido bastante, bastante bien. Aquí cuando no te sonríe la suerte, no, en una carrera es como que te hace bola de nieve y es que no recuperas, no sé qué pasa aquí en Fórmula Mosca, que la gente, los pilotos están gafados porque es empezar mal la temporada y no remontan, y ya no por cosas internas, sino por cosas externas que no puede controlar. Yo no sé si es una maldición que así de manera random le está tocando a algunos pilotos, pero es que es una pena tremenda, y bueno, al final hemos tenido una carrera demasiado movida. De hecho, quitando antes del safety car, me había parecido preciosa. Todos respetándose, esa transición de lluvia a seco, pilotos con setup ligeramente diferentes. Estaba siendo muy interesante, y al final ese safety car, pues bueno, sabemos que genera siempre caos. Y de nuevo, pues ha generado ese maldito caos que no queremos ver. Bueno, gracias por el Masters. Increíble. Gracias por el Masters, la verdad. Grité, sinceramente. Pero sí, lo que comentabas tú, la carrera estaba siendo muy, muy bonita, con mucho respeto, pero bueno, siempre que se critica al final, pues estas cosas pueden pasar y han pasado, y bueno, son cosas de las carreras que bueno, sobre todo como hemos comentado, ¿no? Que esos pilotos que estaban ahí arriba, tener ese percance, pues es una putada. Y desde luego, estaba revisando la clasificación, y realmente, por decir algo bueno para estos pilotos que están peleando por el descenso y no han podido puntuar, pues es que ninguno ha puntuado, exceptuando a Adrián, porque Hoff ha hecho DNF, Sok ha hecho DNF, Poke ha hecho DNF, bueno, Poke no ha participado, perdón, y Neal ha hecho DNF. El problema es que ya el gap con el siguiente se va haciendo bastante grande, y al final vamos a tener, si no cambian las cosas, 5 pilotos peleando por 4 puntos de descenso, solo se salvaría uno. Sí, es que pasa. No sé por qué, pero como bueno, como son pilotos que están ahí a nivel de descenso, es normal y se ve con frecuencia que o puntúan todos en una carrera así o no puntúa nadie, ¿no? Es un dato curioso. Sí, desde luego. Y bueno, tenemos ya en las espera de las entrevistas a Alex y a Oscar. Por ir un poco por orden, por si viene el tercer clasificado de Edes, voy a subir al ganador de esta carrera y le hacemos un par de preguntitas, Flácido. Perfecto. Bueno. Hola, Alex, muy buenas noches. Yo ya no sé qué decir, porque es que estás arrasando. De nuevo pole, de nuevo vuelta rápida, de nuevo primera posición. Ya son 5 de 5.
Cuéntanos qué tal esta carrera y cómo has vivido sobre todo ese final. Si has dudado en parar en boxes y meter unos blandos para asegurar la victoria, o si tenías claro que bueno, con esos medios te bastaba para defenderte y ganar la carrera. Bueno, buenas noches. A ver, lo primero, la estrategia de esta carrera era que ganara Luis. Y se ha jodido cuando ha salido antes, que se ha comido el drive-thru, así que. Pero bueno, la carrera en general, bien. Al final, en el safety, sí que tenía pensado parar, a meter blando, porque creo que salía segundo o tercero o así. Pero al final me la he jugado, me he quedado fuera y ha salido bien. Yo tenía una pregunta, porque hemos visto a Oscar bueno, que intenta hacer un undercut en esa transición y ha metido un neumático duro. ¿Te ha sorprendido que haya parado en esa vuelta, que ha metido un neumático duro? No, que haya parado, no, que haya metido duro, sí, la verdad. Con el medio llegaba de sobra. No sé por qué ha puesto el duro, pero bueno, yo creo, se lo he dicho a Luis, además, que creo que si llega a salir él con medio, hubiéramos salido más justitos. Cuando yo salía de boxes, yo creo que hubiéramos salido mucho más juntos. Sí, de hecho sí, nos lo estábamos cuestionando, que ha arriesgado intentando hacer ese undercut con neumáticos de seco, le ha salido mal, pero le ha salido mal por dos encima, porque con esos duros no estaban en temperatura y creo que habías salido con 5 segundos prácticamente de diferencia, cuando antes de parar en boxes era la diferencia de un segundo. Se lo preguntaremos a Oscar después. Y bueno, a falta de matemáticas, porque estamos actualizando un poquito la clasificación, diría con casi toda seguridad que ya eres piloto de primera división. Bueno, cuéntame tus planes para las 3 próximas carreras y sobre todo para la siguiente, que vas a salir en la 20ª posición, porque recordamos que es carrera de sprint. Sí, a ver, el objetivo ya desde esta misma carrera era ayudar a Luis en todo lo posible, ya lo teníamos planeado. Y va a ser eso, las carreras que queden, intentar ayudarle y a ver si es posible que ascienda. Y yo creo que sí, que tiene ritmo de sobra para ascender. Sí, pero bueno, le faltan ya pocas carreras, la verdad, no Sí. está complicado. Bueno, yo la última pregunta que tengo, ya has hecho un Last to First, que si no recuerdo mal fue en Silverstone. La próxima carrera es parrilla inversa. ¿Lo ves factible? A ver, es que no me gusta decir que sí porque no sé, yo no sé qué me está pasando esta temporada porque normalmente la suelo liar muchísimo, pero esta temporada no estoy teniendo fallos, así que espero que pueda llegar al menos al podio. Yo sinceramente no creo que sea una sobrada tuya, es una realidad, porque vas a tener 39 vueltas, las 10 del sprint y las 29 de la carrera normal, y luego si salen safety se junta todo, etcétera. Así es que lo veremos la próxima semana, Alex. Y nada, poquito más, felicitarte de nuevo, que llevas 5 de 5, vas a batir muchos récords como sigas así. Y como te digo, nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias. Teo. Chao. Chao, chao. Chao. Bueno, vamos con Oscar, con el piloto de Red Bull, que lleva ya 3 podios seguidos y es su mejor posición en esta segunda división. Muy buenas, Oscar. Lo primero de todo, felicitarte por esa segunda posición. Y yo no, la pregunta del millón es si tenías en mente parar en durante el safety car a poner neumáticos blandos, o si tenías muy claro que no había que parar, había que mantener esa segunda posición y te conformabas con eso. Bueno, buenas noches, lo primero. Lo que he pensado, claro, en el PMF me salía que estaría onceavo de boxes. Y claro, no sé si ahí contaba el delta o no, que ya me ha dicho un pajarito que no cuenta el delta. Así que, pues, creo que la he liado porque tenía parada gratis. Y si hubiera metido el blando, aunque lo tenía utilizado, lo tenía, pues a lo mejor podía haberle combatido a la Guillermo. Pero ante la duda, he dicho, esta segunda posición estoy bien. Aunque caiga con dos delante, no quiero luchar nada, quiero quedarme tal cual como estoy y tirar. Sí, yo bueno, te quería. Bueno, ya lo has
comentado, pero bueno, el tema del neumático duro, de normal, la gente ha puesto neumático medio. ¿Por qué has decidido optar por el neumático duro? Porque he parado en la 10 y entonces, según la estrategia óptima del juego, bueno, y según el ritmo de carrera que he hecho antes, el duro te duraba 12 vueltas. Entonces, como he parado en la 10 y quedaban 22, aunque fuera, yo qué sé, yo quería parar y que fuera seguro. Entonces, confiaba que el medio al final se iba, que lo iban a parar en esa vuelta. Y que el medio al final se iba a desgastar, que no ha pasado, han parado en la 11 y ya el medio ahí sí llega bien. Pero no me quería arriesgar a tener un, yo qué sé, un 60 o un 70% de neumático. Bueno, yo creo que ya te la había jugado bastante intentando predecir cuándo era la vuelta óptima de cambio de inters a seco, así que ha estado bien. Y al final ha sido con calculadora, como nos respondías a la primera pregunta, porque bueno, no te merecía tanto la pena arriesgar para intentar ganar esa primera posición, porque al final podías perder muchas posiciones. Con este segundo puesto y los 20 puntitos que te corresponden, estás ya tercero. Y poquito a, Bien. po a poquito va fabricando ese puente hacia primera división, así es que, oye, sigue así, Oscur. Y no sé qué expectativas tienes para la siguiente carrera, que es el sprint, que saldrás en tercera posición por detrás. Decimo Octavo. octavo. Eso. Pues daré un hombre, David, yo qué sé, me gustan, pero no son mis favoritos. Pero yo creo que se pueden hacer buena carrera. ¿Qué pasa? Que ya entra el tema adelantamiento y riesgo, y claro, ahí ya puedo pechofriar un poco más. Pero voy a intentar hacer lo más seguro posible y tal, la carrera. Y ya está. Y que sea lo que Dios quiera. Pues poquito Muy más, la bien, verdad. Tito. A ver en Bahrein. Ya, a ver qué tal. Nos veremos allí la siguiente semana, Oscur. Y nada, felicitarte de nuevo. Tercer podio consecutivo, sigue así. Y nos vemos el siguiente martes. Bueno, muchas gracias y adiós, buenas noches. Ya, chao. 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 Bueno, vamos con el último piloto que ha conformado este maravilloso podio en Bélgica. Muy buenas noches, Eder. Tercera vez que te tenemos aquí ya esta temporada. Estoy viendo tus resultados y el peor es un sexto. La verdad es que estás teniendo una temporada bastante estable y bastante buena. Estás en segunda posición. Es cierto que aquí Oscur y Alex estaban quizás en otra liga. Pero bueno, cuéntanos qué tal esta carrera, porque ha estado muy entretenida, tanto como para pilotos como para espectadores. Bueno, primero muchas gracias. Hemos vuelto aquí al podio. Y sí, al principio me había sorprendido porque estaba un poco pegado a Alex Guillén y Oscur, o sea, una distancia de un segundo, tal. Y digo, para lo mal que se me daba la lluvia, digo, no voy ni tan mal. Luego sí que es verdad que cuando se ha empezado a secar, ya con intermedios, han empezado a irse para adelante. Y ya una vez que se han ido, pues he puesto ya el medio piloto automático a no cometer fallos, a asegurar la posición. Y se iban acercando poco a poco los de atrás, pero bueno, o sea, podía exprimir un poquillo más. Y como no iba a llegar arriba, digo, bah, no merece la pena arriesgarse. Y luego sí que es verdad que con el safety car me asustó un poco cuando los hemos juntado todos. Pero bueno, ha sido una carrera entretenida al final, con el cambio climático. Ha estado bien, ha estado bien. Yo te quería preguntar bueno, cuando has cambiado o cuando habéis tenido la obligación de cambiar de compuesto intermedio a neumático de seco, que te hemos visto unas vueltas sufrir bastante, no sé si. Sí, la antes de cambiar al seco con los intermedios estaba sufriendo bastante, pero como me estaban diciendo que los intermedios, o sea, los medios. Y bueno, los que han puesto secos no iban tan rápidos. He dicho, aguanto una vuelta más, un poquito menos de desgaste y así luego voy mejor en seco, que iba a ser el final de la carrera. Y prefería ir bien al final de la carrera más rápido.
Y luego también, aparte, porque me he imaginado que iban a parar todos, y ya sabemos cómo es este maravilloso juego, que se te pone un coche delante, igual te tiras ahí 5 o 6 segundos más, y he dicho, mira, paro en la siguiente con más, que entren menos pilotos y ya sí también me libro. Estabas pensando en todo. Iba mirando las pantallas del circuito. Like Fernando Alonso. Pues bueno, quería para concluir hacerte una pregunta que más o menos se la he hecho a Oscuriales. ¿Te habías planteado tú parar en el último safety car? Porque realmente entiendo que no, porque todos estabais pegados. Y si eras el único, entre comillas, tonto que parabas, pues perdías como 7-8 puestos. Sí, la verdad que tenía pensado no parar básicamente por lo que dices. Estábamos 8 o 9 pilotos juntos y tenía mucho que perder y poco que ganar. Sí que tenía la esperanza de a ver si Oscur, Alex Guillén, sobre todo Oscur, que lo veía ahí con el duro, digo, a ver si mete un blando y le paso en boxes y aunque salga justo detrás igual lo puedes aguantar, aunque sea difícil, pero nada, cuando no ha parado nadie ya... O sea, no han parado ellos dos y he dicho, no voy a parar. Y al final eso, que es lo que digo, que tenía mucho que perder. O sea, si llego a ser el único que para, que me iba al puesto 12, 13, no lo sé. Entonces digo, es que es tirar la carrera. Si paran todos los demás detrás mío, pues mira. Esa posibilidad estaba, pero también lo veía que, claro, el que va cuarto... También piensa lo mismo, es que si paro yo solo, salgo el 12. Y así yo creo que haciendo una bola, al final han parado creo que los 3-4 últimos y ya está. Y bueno, como última pregunta, ¿cómo ves Bahrein? Porque el formato para inversa, no sé cómo lo vas a gestionar. Yo creo, toco madera, no vaya a ser que voy a hablar ya, que voy a ir con mucha cabeza y pues lo que llevo haciendo toda la temporada, que es asegurar los puntos, asegurar, creo que no he quedado más abajo que P6 y eso es lo que me está haciendo también en parte estar ahí arriba. Y yo creo que ese es el objetivo, intentar la sprint, no comerme mucho la cabeza y salir lo más arriba posible. Si es una P10, pues que sea una P10, si podemos rascar algo más por arriba. Habrá que ver también cómo van los de arriba, que son los que más tienen que arriesgar. Porque yo creo que los que estamos por abajo todos iremos muy calmados, porque claro, como salgas último en la carrera ya sí que es diferente a salir un P10 o tal. Y al final los puntos se reparten más en la carrera que en la sprint. Espérate un momento porque... me estoy dando aquí un triple. La carrera de Bahrein, ¿hay carrera sprint? Claro. ¿Hay carrera sprint? Vale, primera noticia que tengo, pensaba que no había carrera sprint. No, hombre, recuerda algo la pasada temporada. Sí, sí, pero pensaba que habíamos quitado eso y solo era la carrera larga. Que igual me he tirado yo ahora el triple. No. O sea, vale. Vas a tener una sprint que va a ser a 10 vueltas. Y luego la carrera normal de Bahrein a 29. O sea, estás en lo correcto. Pues bueno, después de este deslite de nuestro miembro del staff, nos vamos a despedir de ti, Ether, como has dicho. Mira, P2, P6, P4, P4 y P3. La verdad es que increíble. Tienes ya, creo yo, pie y medio en primera división, si sigues así. Así que nada, continuar así. Nos vemos el siguiente martes y últimas 3 carreras. Muchas gracias. Chao. Chao. Pues sí, desliz por mi parte, porque no sé, no había visto el tema del calendario y demás y pensaba que se referían a... Referíais a que, bueno, que sí, formato sprint inversa, pero no, pero sin sprint, porque por inversa como tal, pero bueno, es fallo mío. Pero se puede plantear para futuro, ¿eh? No me parece mal tampoco, obviamente eligiendo un circuito en el que sí sea posible adelantar, sí, claro. Sí, bueno, eso ya se debatirá. Por nuestra parte, poco más, la verdad. Ha estado bien la carrera, al final un poco amargo por ese séptica con el golpe, pero bueno, es eso la carrera. Sí, coincido contigo. Me ha gustado prácticamente el 95% de la carrera, excepto esa vuelta 21-22, que bueno, han ocurrido cositas que no queremos ver. Pero bueno, como tú has dicho, así son las carreras
Nada, borrón y cuenta nueva para los que han salido mal, porque el siguiente martes vamos a tener una sesión sprint en Bahrein que yo creo que va a dictaminar mucho quién va a poder ascender, quién va a poder descender. Y es que esto se acaba, Flacio, ya solo quedan tres carreras. Sí, esto que se va acabando, nosotros que lo vamos a ir dejando por aquí, nos vemos mañana a las 10:30 con tercera división, ahí con los pilotazos que tenemos en esa división. Y nada, gracias por estar ahí, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao.